empezamos vlog un jueves, se me ha ido de las manos, pero de todas formas tampoco tenía mucho que contar, no me ha pasado así nada interesante, a excepción de ayer, que soy un poco hipocondríaca y mi angustia y mi todo, y tuve que ir por la mañana a urgencias, que fui para nada, por cierto. Bueno, os cuento y eso, que no me ha pasado nada más. El caso es que yo estaba entrenando, ¿vale? Y me tocaba brazo, entonces ya cuando estaba acabando el entrenamiento noté así como que me molestaba el brazo y me lo miré. Y me vi aquí como un morado. En cámara es que no se va a apreciar nada de nada. Ah, bueno, pues sí se aprecia. Además se aprecia hasta el bulto, yo creo, ¿eh? ¿Veis esto? Vale, pues ¿qué pasa? Que claro, que al final estaba entrenando brazo y al final tenía molestia en el brazo. Y yo me toqué y digo, madre, si tengo aquí un huevo. O sea, tengo un bulto. Y hoy sí que es verdad que me toco y casi no me duele. Pero ayer era como, ah, o sea, un leve roce y era como, madre, cómo duele. ¿Qué pasa? Que yo busqué en Google... bulto, porque está en una vena el bulto, no sé si lo apreciáis. Mis venas es que se notan un montón, entonces yo veo por dónde pasan las venas del brazo y justo es, justo ahí hay una vena. Y yo busqué bulto entrenando en una vena, bueno, y me salía ahí un trombo, vete corriendo al hospital, y digo, madre mía, que me ha dado un trombo, que me ha dado un trombo, yo ya estaba ya... Claro, justo escribo a Juanra, digo, oye, mira lo que me pasa, tal, dejé de entrenar, no acabé la serie que tenía que acabar. Y Juanra, no, encima no veían en la foto, estaba trabajando, dice, pues vete ya al médico. Cogí a Nicole, esto a las 10 de la mañana. Digo, va, pues me voy al médico de aquí, me voy a urgencias, bueno, me presento allí y resulta que aquí a urgencias hasta las 3 no hay. Hasta las 3 de la tarde. Y yo en plan, ¿en serio? ¿Yo qué hago? Bueno, pues ya está, llegué a casa, bueno, también se lo conté a mi madre me dijo, eso parece un golpe. Digo, ya, pero yo juraría que no me da un golpe. Me dice mi madre, bueno, pues hay veces que nos damos golpe y nos enteramos. Digo, ya, sí. A ver, yo me asusté porque, claro, yo lo achaqué al entrenamiento, ¿no? Bueno, pues entonces ya me tranquilicé. Sí que es verdad que vi que los trombos pues no son así aparentemente, que son rojos, notas como calor. Y digo... pues, hombre, no parece que sea eso, ¿no? Luego también me dijo Juanra flebitis, creo que se dice así, y también ponía que era rojo, y claro, yo rojo no lo tengo, yo lo tengo verdoso. Bueno, el caso es que luego vino Juanra a comer, lo vio y me dijo, eso es un golpe o una lesión que te has hecho entrenando con uno de los movimientos. Y nada, no volví a urgencias porque voy a ver qué pasa, porque tiene pinta de que esto es un tipo hematoma y como está ahí justo la vena, pues por eso es más doloroso y tal. Pero vamos, así soy yo. Yo dije, ay, madre mía. Y nada, ¿y qué más me ha pasado? Poco más. Mañana sí que es verdad que voy al médico, de verdad, pero voy a que me hagan una analítica de sangre. Nada, es todo rutinario. Hace 5 años o así que no me hago nada rutinario. Y pedí cita para una analítica. También tengo que pedir cita para el dentista, que hace que no voy. Con esto de la pandemia, no sé si os pasó, pero es como que se paralizó todo. Y no he ido a ningún lado, aunque sí que fui al dentista después de la pandemia. Que además me quité la muela hace ya, de la del juicio, y no he vuelto a ir a... Porque la muela me la quitó la Seguridad Social y no he vuelto a ir a Vital Dent porque la verdad es el dentista que siempre voy, pero la última vez salí fatal, no me gustó nada el trato... y también eso me hace no volver ahí, pero claro, me da pereza buscar otro dentista. Si sabéis de algún dentista así que te traten bien, pues decirme. Y nada, y a ver qué tal. Pero bueno, supongo que iré a Vital Dent. Y nada, me llega un paquete aquí de Kubut, que es gigante. Vamos a abrirlo. Tengo aquí, fijaros, os tengo sujetos con un... Ay, ahora no me vais a ver. Y nada... Mañana tengo que madrugar un montón, me recoge mi madre, porque tengo la analítica a las 8:10. Y claro, no sé si os conté por aquí que ya había pedido una analítica completa y no me han mandado de orina. Llamé a mi médico, perdonad que no me veis, llamé al médico y me dijo que no, que para mí de orina no. Y digo, pues nada. No, que me ha llegado reventado, pero esto que si es que de verdad, es que mirad. Nicole, ¿qué pasa? Madre mía. Buah. Ay, amores, perdonad, pero es que de verdad, o sea, me he tirado un montón limpiando, es que es como odio cuando me viene un paquete roto. La verdad es que son estas bolsitas, ¿qué pasa? Que las han dejado tiradas no había ningún tipo de protector y al final pues si esto se rompe, es que esto es como, pues os han venido alguna reventada y todo manchado de yogur. Y nada, ya está todo. Ya he salvado las que tenía que salvar, ya he limpiado, he hablado a la marca, he hecho unas fotos, tal, a ver qué pasa. Bueno, es Kubut, entonces no sé yo qué va a pasar, claro. Y a ver si contestan. Porque cuando es marca, pues hablas directamente a la marca y es todo como más rápido, ¿no? Así que nada, voy a lavarme el pelo, que ya me toca, ya he entrenado también. Y me voy a poner con la casa y todo el rollo. Así que nada. Mirad qué pelos me he dejado. Nos vamos viendo. Ah. Hola amores, ¿qué tal estáis? Bueno, tengo aquí esto torcido. Ya me han hecho analítica de sangre esta mañana. Aquí está la prueba. Y nada, la verdad es que bien, a mí no me da... Vamos, que es que miro y todo, como pepincha y como todo, que no me da cosilla ni nada. Así que nada, voy a grabaros una compra. La verdad es que la mañana ha sido muy productiva y la verdad es que no estoy cansada. Voy a grabar la compra, que madre mía. Yo creo que las compras cada vez van a ser más pobres y más de comida básica, porque está todo que de verdad que no sé, que en fin. Hemos estado ahora echando cuentas porque con esto de la gasolina y de las subidas, ayer estuve fatal, porque estaba de bajón. Hoy no estoy de bajón, pero llevo un día como cabreada con la vida. Estoy como cabreada con la vida. O sea, la mínima es como que me molesta todo, todo salto y digo, madre mía. Pero bueno, y claro, como ayer estuve tan mal, esta noche una de pesadillas, bueno, es que soñaba con zombies. Pero era zombie vieja, era todo el rato una vieja igual, que salía 100 veces la vieja en plan zombie que me perseguía. Ay Dios. Menos mal que yo echaba a volar y no me cogía. Pero bueno, en fin. Voy a grabaros la compra y os voy contando, que ya mañana es sábado y no sé, porque... ¿Sabéis qué pasa? Que como cada vez estamos peor, pues salimos menos. Porque claro, salir implica gastar dinero por la gasolina, aunque no compren nada. Y claro, si salen menos, pues hacen menos cosas, ¿no? Pues, ¿qué os cuento? ¿Qué os enseño? Si es que al final es toda una mierda. No sé cómo estáis vosotros. Voy a grabaros la compra. No os asustéis, que es que estoy recién levantada. Y me acabo de hacer el desayuno. Es que tengo, claro, tengo todavía hasta la cara hinchada que ni me la lava. Y digo, os voy a contar, encima... Tiene otra vez muchas pesadillas por el estrés, la angustia, que estoy por tomarme unas pastillas que tengo por ahí, de estas... No, esta no es, esta es para dormir. Esta, Triptófano, que recibí el otro día, que bueno, que esto pues, esto se supone que contribuye a la función psicológica normal y a disminuir el cansancio y la fatiga. Y bueno, pues eso, sobre todo para que me ponga psicológicamente bien. Así que nada, os cuento... Os cuento lo de ayer, Mystery Time. Os voy a dejar una captura. Ayer cuando me sacaron sangre... Es que ayer no sé ni qué os conté, porque estaba muy nerviosa ayer. Porque al final ayer... por la mañana todo muy bien, pero al final fue como que se torció un poco el día, ¿no? Se fue torciendo y es que de verdad. Pero bueno, da igual, son problemas personales, ¿vale? Y... ¿qué os iba a contar? Ah, vale. Pues claro, ¿qué pasó? Me sacaron sangre y tal. Me tomé un batido de proteína en casa. Mi madre. Y luego pues fuimos a... Estoy más espesa. Quedamos con unos familiares y fuimos a tomar algo a una terraza. Joder, perdonad, pero es que soy recién levantada y es como que la mente no me va todavía bien. Y bueno, nos sentamos en una terraza. Y yo la verdad es que no soy mucho de terraza, bueno, ni de salir. Es que yo hago poco con mi vida, ¿sabéis? Por esto, básicamente. Desde hace ya tiempo. Bueno, yo creo que desde que me independicé. Bueno, yo nunca he sido de comer fuera ni de hacer nada, porque claro, yo siempre he tenido vistas a ahorrar pues para independizarme, ¿vale? Desde, no sé, desde los 15 años, yo he sido así, no sé, llamarme rara. Entonces yo cuando trabajaba pues es como que lo ahorraba todo. Y no me compraba caprichos, ni me iba para un lado ni para otro. ¿Sabéis? Sí que salió de fiesta, pero la fiesta para las chicas pues es gratis. Yo nunca, bueno, miento, una vez sí, pero porque era una sesión especial y tuve que pagar entrada y ya está, porque las demás veces pues no. Y encima era por esa época, yo era relaciones, entonces me daban copas gratis, entonces yo no pagaba nada. Y lo único que hacía era, si acaso, pues ir a veces a McDonald's o al Burger, que es como lo más barato, ¿no? Bueno, el caso es que os estoy contando mi vida. Me refiero que yo no soy una persona de nunca de ir a este restaurante, de ir a este bar, ni nada, ¿no? Y tampoco lo he hecho en falta, ¿eh? Lo hago porque quiero también. Porque antes yo tenía dinero, porque todavía no tenía unos gastos, por así decirlo, y yo prefería ahorrarlos a estar gastándolo. O sea, cada persona pues da unos valores a una cosa. Yo, por ejemplo, no. Entonces nos sentamos en la terraza y normal que no dé valor a esto porque a mí se me indigestó el curasán. Pedimos un curasán. Y bueno, el croissant llegó un poquito blanco, o sea, el pobre no le había dado bien el sol. Un croissant de esos tostados a la plancha, ¿vale? Llegó blanquito, el pobre. Y lo que más me chocó es que el jamón y el queso estaba ahí tal cual. O sea, lo habían sacado, el paquete lo habían puesto ahí, ¿vale? No lo habían calentado con eso. Y nada, la cosa es que yo no me pedí ni bebida. Pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿vale? 2 desayunos, ¿vale? En lo mismo, croissant de jamón y queso con una botellita de agua y otro con un zumo, que trajeron un zumo con un vaso, o sea, el vaso con zumo, que no es natural, sin botellita ni nada. Bueno, pues eso, 10 pavos. Claro, que a lo mejor es el precio normal. Yo que no salgo de terraza, yo lo vi eso diciendo como 10 euros eso, o sea, me compro 80 curasanes yo en el Líder y están buenísimos y me los tuesto yo y me fundo el quesito yo y me caliento yo el jamón yo. ¡Ah! Me quedé muerta, de verdad que se me indigestó. Es que digo, si no pido nada. En fin. No sé. Pues eso, vine a contaros eso. Y a pesarlo. Simplemente. Que estoy tan espesa. Estoy tan espesa como esto. Así que nada. Por cierto, voy a hacer hoy base de limpieza de aspirador. Uno empieza con el palo de santo, porque os juro que llevamos unas semanas que no avanzamos nada y es como que nos están ya pasando cosas raras de... Ya hace mucho que no hago una limpieza y la voy a hacer, ¿vale? Porque es que sí. Últimamente no nos pasaba ya esto de sentir como malas energías, malas vibras y ya... Ya la vida es como que se está pasando ya de darnos tortas, ¿vale? Entonces prefiero hacer una limpieza y a ver si vienen un poco las buenas vibras y tal. Y ya está. Si yo la vida no quiero que me regale nada. Si yo lo que quiero es que me deje así y que si hay algo, o sea, una meta, un sueño o algo, una puerta que se intenta abrir, por favor que se abre, no que esté entreabierta durante semanas, porque a mí me angustia no saber qué va a pasar. Básicamente. Así que nada, amores, que os adoro mogollón y nada, que nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo vlog.